que un auto pase o no la verificación no solo depende de la marca y modelo, también de la calidad del combustible que ha usado en su vida. Jaime Aldrete, dueño de un taller automotriz y que participó en la verificación obligatoria a través de los talleres, explica que justo a esos se enfrentarán los autos más nuevos, del 2000 al 2018. Del 2000 al 2015, 2018, por ahí, sí te andas gastando alrededor de unos de 15 a 25 mil pesos, un aproximado. Solamente que está en muy buenas condiciones, pero para que quede más claro, el uso de un convertidor catalítico, su función o su vida de uso es 100 mil kilómetros o 5 años. Pero la clave es con un buen combustible, con un combustible de calidad como en Europa o en Estados Unidos. Con el combustible que usamos aquí, pues lo reduces a la mitad. Entonces, cada 2 años y medio, cada 3 años, vas a tener que andar cambiando tus convertidores catalíticos. A veces lleva uno, a veces llevan 3. Depende del carro, por eso es bien variable el costo. Reconoció que evidentemente el objetivo es inhibir el uso del automóvil y recurrir a los medios alternativos de movilidad. Pero no a todas partes se puede ir en bicicleta y el transporte público aún deja mucho que desear. 2015, 2010, hacia atrás es donde va a ser, porque el programa fue diseñado para que los carros mayores de 15 años sean los que o los traes bien arreglados o los desechas. De aquí el problema no es ese. Yo creo que si hubiera buen transporte público, barato, de calidad, que hubiera conectividad y no nomás nos querían subir a la chingada bicicleta, pues a lo mejor la gente dejaba el vehículo. Pero hay ciudades dormitorios, que el gobierno lo sabe, como Tlajomulco, como Valle de los Molinos, como para allá, para Tonalá, pues que es imposible desplazarse en bicicleta, y el vehículo pues no es un lujo, es una necesidad. Entonces la gente, eso es otra parte, no tiene la gran mayoría la condición de poder ir a sacar un vehículo nuevo. O sea, es lo que tienen, lo tratan de arreglar y le van a dar hasta donde se puede. Y ahora, bueno, pues son intentos de resucitar el vehículo, pero ¿y si no resucita? Si no resucita, según Graf, va a haber un programa con un banco alemán por una cantidad de dinero para hacer una deschatarrización, algo así como vas y vendes tu carro, te lo pagan como chatarra y haces un acuerdo con el gobierno para acceder a algún tipo de crédito, porque no creo que te lo vayan a regalar, para adquirir un carro nuevo. Ahora, no van a ser 500 millones como le tocó a los camioneros, creo que van a ser 40 millones o algo así. Esos 40 millones de pesos servirían para adquirir 80 vehículos, tal vez 120, que de nada servirán, por supuesto, para esa renovación que se pretende y donde se ha pronosticado que 4 o tal vez 5 de cada 10 vehículos pasarán la verificación. Obviamente, esos escenarios no fueron calculados, como tampoco se consideraron otros más, como el hecho de que después de un segundo intento de verificación fallido, se podría circular durante un año y regresar entonces a volverlo a intentar. Canal 44 obtuvo recientes testimonios de automovilistas que aseguran que después de reprobar ese segundo intento, les han mencionado que podrán volver en un año, lapso de tiempo que tendrán para arreglar su automotor, pero mientras tanto, no podrán circular por las calles. Eso no viene en el decreto publicado. Como tampoco que ahora, además del pase temporal con placas de otros estados, los habitantes de 108 municipios tendrán que tramitar otro permiso para poder circular sin ser molestados en los 17 municipios donde sí se está aplicando el programa. La medida entonces restringe aún más la libertad de libre tránsito y ya se prepara una lluvia de amparos. Pero de lo que seguramente no se salvarán muchos automovilistas es de pagar de 10 a 15 mil pesos si su auto es de la década de los 80s, de 2.500 a 10 mil si es de los 90s. Si es del 2000 al 2015 tendrás que invertir hasta 25 mil pesos para resucitarlo.
De los nuevos, del 2016 a la fecha, el escenario cambia siempre y cuando le hayas dado un buen mantenimiento, puesto que solo así te podrás ahorrar la compra del catalizador, que va de 2 a 3 mil pesos si es de origen chino, de 20 a 25 mil pesos si es original, y hay carros que tienen hasta 3 catalizadores. Prepague entonces su bolsillo, porque al final esta verificación nos puede costar más cara que esos 500 pesos que tiene el costo solo del trámite, y que le suma a un programa que tampoco se ha demostrado sea parte de la solución de la alta contaminación del aire que tenemos hoy en día en el área metropolitana de Guadalajara. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.